Convertir en razonable esa cosa magnífica que está allá afuera no sirve de nada. A nuestro alrededor está la eternidad misma. Hoy vamos a atravesar juntos la puerta hombre, o el hombre que es puerta. Ha existido en todas las comunidades sociales, pero no quiero llamarlo como me enseñaron, el hombre primitivo, porque no lo es así. Es un consejero espiritual, es un sanador, es un hombre que viaja por los mundos invisibles, pero nunca deja de estar en contacto con su pueblo. Hoy vamos a seguir juntos el camino del chamán. Que vibre todo, el estado es distinto, ¿entendés? Es el personaje que tiene relación con los espíritus, con los dioses, con lo que los seres humanos normales no entendemos o no comprendemos, y ellos tienen pues dones o dotes. Al principio se me movían las manos solas, era algo que a mí me daba mucho miedo porque estaba yo consciente. Y la gente me decía, oiga, ¿por qué me toca ahí? Y yo decía, no, pues yo no sé qué. ¿Cómo sabe que me duele? No, yo no sé nada, alguien puso la mano ahí. Y así empecé siendo una especie de médium despierto. Podemos ayudar a las personas, podemos curar mediante el sonido. La vibración del sonido tiene color. Y el color tiene centros de energía, entonces funciona en su debido sentido. Ronco, negro, sordo, el tambor es hondo, bombo contra bombo, rebota en los hongos, retumba en las caras, todos llevan todo, despegan, se alejan, y el maestro solo, roco, bombo, sordo, solamente sueña el sueño de todos. O sea, la vibración es alta, o sea, mucho miedo, porque empiezan a... Bueno, empieza a cambiar todo, ¿no? La forma, los colores, las dimensiones. Nosotros conocemos la aplicación de las plantas maestras, que son aquellas que nos vuelven a reunir, a unir con la entidad total absoluta, el sol absoluto, eso que llamamos Dios. Aquí hay personas que se dedican a controlar el tiempo, le llamamos graniceros, ¿sí? Ellos son capaces de partir la nube y de abrir la nube. Físicamente es común. Interiormente ya se separa de lo común. La conciencia, la retroinspección de su conciencia está muy superior a la de un común denominador de las gentes. Personaje humano que sabe todo lo relacionado con la ciencia de curar y con la ciencia interna de lo sobrenatural. Un nombre es una palabra. Un sonido, un golpe. ¿Puede darse nombre a lo que no tiene fin ni principio? ¿Puede darse un nombre al espacio, a la eternidad? ¿Puede darse un nombre al hombre? El viaje chamánico es una de las características básicas del chamanismo. Si no hay un viaje, no se trata de chamanismo, sino de, puede ser alguna práctica sacerdotal o práctica adivinatoria u otra cosa. Deja conscientemente el cuerpo o la materia y el espíritu sale y va
pero tiene que ir acompañado con otros espíritus que transmitan mucha luz, que lo acompañen para brindarle una protección, y él queda conectado como si fuera con un haz de luz a su cuerpo, a su materia. Desde hace miles de años me muevo sobre la faz de mi planeta. El sol me ha calcinado, ha secado mis huesos, pero como siempre, le da calor a la tierra para verme nacer otra vez desde la semilla. Hoy soy un hombre que busca recordar. He cazado y me han cazado. Recé a mis dioses hasta que de tan viejos se pusieron sordos y dejaron de escucharme. Y fui entonces más allá. Es un conocedor de cada movimiento, de cada hoja, del viento, y sabe cómo usar las fuerzas de la naturaleza a su favor. Sabe cómo hacer que tú pares de oponerte a la naturaleza, que dejes de oponer resistencia para fluir con ella. En el momento que tú fluyes con la naturaleza, tú sanas. Si ellos tienen pues dones o dotes que además son incrementados con educación y también con la ingestión de bebidas y de hierbas o de medicinas que les hacen entrar en trance. Realiza toda la investigación con esa protección de los espíritus de luz que lo acompañan o con luz, y después vuelve y se reinserta a ese cuerpo. Una vez que se reinserte, vuelve a hablar, vuelve a expresarse y a contar toda la experiencia, todo lo que fue a investigar. Se sale, se desprende del cuerpo y hay que volverla a traer, incorporar ese espíritu. Ese conocimiento está ligado precisamente desde el conocimiento de la astronomía y astrología, ese conocimiento está ligado. Entonces, saber en qué horario hacer la ceremonia para curar. Quizá a contrapelo de lo que se dice en general de ellos, no son agentes de respuesta metafísica, abstracta e indefinible. Bien, por el contrario, creo que van llevados de la mano de una actitud muy práctica, muy concreta y muy inmediata, que es la búsqueda de respuestas muy específicas para la vida cotidiana. El problema no es la actitud del chamán, sino el problema es cómo interpretamos esos lenguajes. Investigando estos temas, siempre me he preguntado, ¿cuál es el proyecto de este planeta? ¿Cuáles son sus planes? Desde siempre, uno de cada 100 de sus hijos tienen la llave para atravesar las dimensiones. Tienen distintas denominaciones según las culturas, hasta también chamán. ¿Pero quién es este hombre o esta mujer? Solo un regalo de la tierra para sus hijos. Vayan con él, siempre los va a ayudar. Tiene el poder de ver más allá, de sanar y de viajar, 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 viajar. El hombre de conocimiento sabe activar los antiguos rituales que están grabados en la roca. Sabe que el tiempo es una simulación y que el único reloj verdadero es el que indica la nevada y la cosecha. Cuando uno, por una situación de enfermedad o por sentirse mal, va a la casa de un médico, a la casa del Pohjanohara, ni bien uno se acerca al portón de la casa, él mira al que llega y ya tiene la visión clara de qué le pasa a esa persona que está llegando. Vamos a hablar de las enfermedades
que son las más simples y sencillas. La enfermedad del susto, por ejemplo. Y los médicos posiblemente no van a encontrar, pero en nuestra cultura sí. La mayor parte de las enfermedades tienen su origen en el espíritu. ¿Y el chamán? Este hombre que está en todas organizaciones sociales tradicionales tiene la capacidad de viajar a otras realidades y traer de allí la cura de las dolencias del alma. Además hay otra función y quizá la más importante, ser el mediador entre su pueblo y el mundo sobrenatural. O sea, cuando llegas a otros lugares que ya no tiene materia, que no tiene cuerpo, es evidente que sí, se confronta con lugares que todo, ahí sí ya todo puede ser, ¿no es cierto? O sea, el cuerpo sí es claro, eso es. Cuando llegas a otros lugares, ¿dónde aparece la verdad, digamos? O cómo, yo por ahí lo puedo ver y te lo digo. Y vos decís, lo creo, pues lo sí, pero no. Lo creo porque te creo a vos, pero no. Pero no sé si es así. Para nosotros, todo ser tiene espíritu. Las montañas tienen espíritus. El agua tiene espíritu. El viento tiene espíritu. Las plantas tienen espíritu. Todo ser que tiene espíritu tiene un conocimiento. Entonces, ese conocimiento, para estar relacionado con el hombre, la misma necesidad del agua, la misma necesidad de estos conocidos como elementos naturales, llevó al hombre a tomar contacto con estos espíritus, con estas deidades. El amor es un estado de conciencia, no es un intercambio. Para el mundo occidental es un intercambio. O sea, yo te amo y tú debes de amarme. Para el mundo andino es un estado de conciencia en el cual nos permite vivir en armonía con el universo y con uno mismo. Donde nosotros aprendemos a vivir armonía es cuando empiezas a amar este viento que llega ahora, respetarlo como tal y al respetarlo pedirle que, por ejemplo, no interfiera en la conversación y para. Eso es amor, una contestación muy suave del viento sobre lo que es el viento y el silencio para poder seguir conversando. El sol me calienta los pasos mientras el monte alarga sus dedos de sombra para tocarme. Llevo agua y pan, hojas de tabaco y un tambor. El mundo es ancho, no necesito más. En el próximo bloque, el chamán por sí mismo. Solamente un loco y un chiflado puede ser hombre de conocimiento. No tenemos que agarrarnos de nada si queremos realmente poder volar, ¿no? Poder ser libres. Roca, jugo, piedra, flor. Cada pueblo, cada paisaje tiene uno. ¿Es el chamán un regalo de la tierra? El guaraní tan solo se eleva a Ñandurubusú, se acerca a la planta, la toma de la hoja y después dice, esta planta no tiene todas las cualidades. Gracias, hermana, le dice a la planta y la deja. Toma otra hoja de otra planta, vuelve a elevarse espiritualmente y dice, esta sí tiene cualidades, pero no la suficiente que necesita este enfermo. Pasa una tercera planta, sí, esta planta posee todas las cualidades medicinales que necesita este enfermo. Acto seguido le dice a la planta, te pido que le dé tus cualidades medicinales a fulano de tal que necesita para tratar su dolencia. Rompe la hoja y le dice, tú tienes que aprovecharte exclusivamente de esta hoja, de esta planta medicinal, porque nuestra hermana que comparte con nosotros la naturaleza
te dio sus cualidades medicinales a ti, solamente a ti. Desde el principio de nuestra vida aprendemos a nombrar las cosas. La casa es la casa, el perro es el perro, arriba y abajo, y siempre será arriba y abajo. Bueno, es nuestra cualidad, nombrar las cosas. Chamán es un término acuñado por los antropólogos rusos del siglo XIX, que tomaron a su vez de un término del pueblo siberiano tungús. Seis letras que forman una palabra mágica. Seis letras que nos dejan un gran vacío. Es la persona que trabaja en estado alterado de conciencia. Quiere decir que no está en un estado normal, sino que fuerza su cerebro para poder trabajar en un estado diferente al que normalmente está la gente. Trabajamos siempre en base a tres mundos: el mundo de adentro, el mundo de aquí y el mundo de allá. Todo lo que se eleva es para nuestras deidades. Todo lo que nosotros depositamos, eso es para la Pachamama. En el mundo andino, el Paco es aquel que va preparándose, sabiendo, aprendiendo lo que son las plantas que crecen en su lugar, sabiendo qué función tienen esas plantas, sabiendo qué información dan las estrellas, sabiendo qué información dan los vientos para saber las estaciones, y posteriormente empiezan a entrar en otro nivel en el cual empiezan a trabajar en estado alterado de conciencia. Las dietas, la ingesta de plantas, el estar en soledad, el conocimiento del lenguaje secreto de la naturaleza son los pasos que debe atravesar el aprendiz en el camino de la sabiduría. Ingresar en el mundo mágico dimensional a través de la percusión, la danza, el canto. Así el aprendiz encontrará su instrumento de poder y hará de él su arte. Luego, esta será su herramienta, protección y guía. Pero cada una de estas ceremonias no solamente es una ceremonia con la gente que nos acompaña, sino también tiene que ir acompañado con la música. Para cada uno de estas ceremonias hay instrumentos, todos los instrumentos son sagrados. Entonces, cuando hacemos estos rituales, ahí entro yo con el sonido para poder armonizar a la persona en sus siete puntos centrales de energía. Entonces, cuando nosotros armonizamos, estamos equilibrados con los tres mundos, con los cuatro puntos cardinales, y estamos equilibrados a su vez con estos siete chakras primordiales, podemos lograr lo que es la alquimia de intención del amor universal. Tuve mi primera experiencia personal con las plantas sagradas hace muchísimos años en México, en el desierto de Sonora, con el peyote. Y me acompañó mi gran amigo, el doctor Carlos Castaneda. Recuerdo de aquella increíble experiencia que viajé a mundos desconocidos. Recorrí todo mi pasado como una gran película y sentí que me había encontrado con Dios. Después vino el San Pedro en mi querido Perú, el ayahuasca. Entonces comprendí la soledad del brujo, del sabio, del chamán. Porque el chamán no, es brujo y sabio, no hechicero y maligno. El camino del saber es una decisión única y excluyente. Nos acompaña en todos los actos durante toda nuestra vida. Es necesario para el chamán o para el sacerdote también este tipo de elementos, porque los hace entrar en trance, les permite traspasar las fronteras de todos nosotros como seres humanos y de la vida tradicional, y poner en contacto su mente y su espíritu con los dioses.
Todo esto se puede hacer cuando la mente del hombre está plenamente bien orientada intencionalmente a hacer el bien hacia los demás. El chamanismo está ligado a la conciencia tribal. Nosotros, habitantes del tercer milenio, nos parece obvio que tengamos una identidad individual, pero esto es un logro de miles de años para la especie. No hay un consultorio médico en las comunidades. Los médicos son los hermanos jampires que curan con las plantas. Y se puede convertir esa mente en un gran laboratorio para discernir, para comprender, para descubrir, para elaborar. A diferencia de los laboratorios materiales. En una sola mente cabe una gran cantidad de laboratorios cuando realmente está bien intencionada. Estamos hablando entonces de un hijo de la tierra que en cada cultura tiene distintos nombres. Son los yatiris, son las machis, son los pacos, son los pojanoaras. Finalmente, chamanes. Además, nosotros tenemos las plantas entiógenas. Plantas entiógenas que la ciencia moderna las ha calificado como plantas psicotrópicas. Entiógeno, para nosotros, es buscar la presencia de Dios en uno. Y psicotrópico es perder la conciencia, alucinar. No tengo experiencia o conocimiento sobre esas plantas alucinógenas, sí conozco algo sobre las plantas entiógenas. Entonces, estas plantas nos abren canales de conciencia superior, que muchas veces están obstruidos, están truncados por traumas que se han vivido, no solo en esta vida, sino en muchas vidas. Primeramente, nosotros coqueamos. Al coquear, si nos va a ir bien, si están dadas las condiciones, va a ser dulce. Si es amarga, es negativo. El camino del guerrero es un camino solitario. Sin embargo, en ningún momento pierde el contacto con su pueblo. Al mismo tiempo, hemos perdido algo que es obvio en las culturas chamánicas, que es la solidaridad. Aquel que tiene conocimiento está obligado a curar. ¿Para qué intentar retener con palabras lo que el tiempo no puede sujetar? Es el que se deja guiar por las plantas mágicas y sagradas, el que tiene un animal de poder que lo acompaña. Las palabras no tienen sentido para él, son solo palabras. O sea, no es una experiencia del paciente, es una experiencia de conjunto. Bueno, pues es una medicina tan de tanta sabiduría en sí, porque, o sea, la persona que te da la medicina no está experimentando, sino que es parte de esa medicina, de ese momento, ¿no? En mi experiencia, podríamos resumirlo en dos palabras. Se hace un psicoanálisis violento en 4 horas, personal, lo cual permite encontrarse a uno mismo y, algo que es maravilloso, uno enfrenta aquellas partes de su vida oscuras o penosas para que no vuelvan a ser más penosas. Y los chamanes generalmente deben prestar su sensibilidad a episodios que tramitan espacios de dolor muy profundos. El propio, el de su propia vida, el de su propia muerte, el de sus propios vivos y sus propios muertos, pero también el de todos aquellos que acuden con interrogaciones. Cada pregunta, cada búsqueda que alguien hace acercándose a un chamán es una búsqueda que produce estados de dolor, estados de angustia importantes en un chamán. Y muchas veces, en el caso de un chamán amigo mío, se enferman por estar curando a los demás.
porque no hay quien a su vez sea el chamán de ellos. Cuando se llegan los núcleos más fuertes, más profundos, generalmente se siente el cimbronazo, ¿no? Ahí se nota. Se nota en todos lados, ¿no? Pero es justamente ese lugar es el que te muestra que llegaste a ese lugar, que lo viste. O sea que en realidad lo tenés que percibir eso. Somos seres de luz y viajamos por la eternidad. El tiempo no nos atropella porque la muerte es nuestra compañera. Somos criaturas del pensamiento. Buscamos claridades. En el próximo bloque, la muerte, el sueño, los grandes destinos y sus batallas, los pasos de la danza del chamán. El sueño chamánico gira muchas veces la esfera del reloj. A veces se adelanta y viene del futuro más remoto. Vibra en las profecías de los antepasados y arde como una vela en los rincones ocultos del presente. Yo diría que la vida es un sueño y que podemos estar soñando aquí y soñar en todos lados. La única manera de poder estar con Dios estando en el sueño constantemente y eternamente. Primero hay que soñar en todo. Primero se sueña y luego se manifiesta en la realidad. El saber chamánico logra con los métodos más rudimentarios, más antiguos, más simples, llegar a lo esencial, a lo que para la ciencia siempre es lo más avanzado. El viaje en el tiempo, la desmaterialización, el desdoblamiento, la travesía a otras dimensiones. Para nosotros son mensajes muy claros de los seres de luz, llamados ángeles o santos o maestros, o como en el Ande le llamamos Apus Aukis. Ellos nos envían los mensajes a través de esto que llamamos sueños, y nosotros tenemos que tener la capacidad de interpretar para mejorar nuestras vidas. Y nos sirven tanto para recibir revelaciones, para recibir profecías, para recibir respuestas a preguntas o tomas de decisiones que tenemos. Y estos sueños no es otra cosa más que una puerta. Y un día estando dormido empecé a soñar con un ser de luz que me hablaba de una novena dimensión, que para mí era algo irreal, raro. Y él me decía que me iba a enseñar, algunas cosas que habían vivido los seres de las estrellas. Pero a mí se me ha dado soñar, por ejemplo, una canción muy bella, yo la sueño y se me da, porque tengo esa herencia ya, ¿no?, espiritual, de que alguien me la dio, no sé quién, pero a mí me la dan en un sueño, se manifiesta en la realidad y se me queda grabada a tal grado que ya nunca se va a borrar, como algo con cincel. Nuestros antiguos mexicanos graban en las piedras que nunca se va a borrar. Así queda en el alma, en el espíritu, esa manifestación de lo que nos quieren dar, no sé qué sea. Atrás quedó el mundo de las preguntas y las respuestas. En el mundo del chamanismo no hay explicación alguna. Simplemente es nadar contra la corriente, atravesar las mareas y saber volver. Ahora vamos a explorar las altas esferas de la conciencia universal y quizá más allá. Arribaremos al territorio del que es, pero no está. El que todo lo contiene y no tiene nombre. El sin nombre. Uno se siente metido en, a veces es como en un túnel bajo tierra,
y sale hacia espacios más abiertos donde se encuentra con otra realidad allí. El sueño chamánico trasciende el primer portal, o sea, va a dimensiones todavía superiores. Actualmente los físicos en mecánica cuántica ya llegan a percibir hasta 11 dimensiones. Los chamanes pueden ir más allá y traer desde los mundos superiores o los cielos superiores, traer información médica, traer información de profetización de alguna cultura en específico y dar a su pueblo la orientación que ven que requiere a nivel global. Vivimos un mundo insondable y polifacético. Cada par de ojos, cada mente, es un prisma, una energía, una religión. No escuchaba yo ninguna voz, simplemente era una sensación, pero más que nada era una visión, era un sueño con esa visión. Y cuando ellos me decían algo que yo codificaba básicamente dentro de mí, lo apuntaba, y así fuimos desarrollando toda esta técnica. Ellos hablaban de que esta técnica la habían conocido mayas, hebreos y egipcios en primera instancia, y después de 8 años desarrollamos esa técnica que se basa en un diagrama donde puede manejarse primeramente como un diagrama curativo y después también como un diagrama de una serie de danzas y de movimientos que va uno siguiendo para hacer una especie de sanaciones masivas, ¿no? En todo caso, la idea de viaje no es una idea distinta a la idea de vida. Se está vivo porque se es viajante, se está vivo porque se está en tránsito permanente y uno se vuelve buen viajante en la medida en que esté mejor dispuesto a estos tránsitos. En el mundo andino es muy interesante notar de que nada es absoluto, nada está acabado. El viaje de aprendizaje lleva toda la vida, pero no termina con la muerte. Los días y las noches, el viento, el latido de la tierra, el pensamiento de la tierra inundándonos, ahogándonos en aire y luz. La primera ley fundamental es de que todo es cíclico. No somos eternos ni permanentes. O sea, lo cual diferencia en cuanto al tiempo. Me contaba un amigo viajero que hace no mucho tiempo, recorriendo el altiplano boliviano, trepó a un cerro y ahí se encontró en la cima con una pila de huesos. Movido, no sabe por qué, formó un círculo de piedras alrededor y encendió un fuego. De pronto, todo comenzó a vibrar, a encenderse. Un súbito cascabeleo le hizo temer la presencia de una serpiente, pero no era eso. Era la pila de huesos que vibraba al calor del fuego, tornándose dorada por la luz del sol y formándose la figura de una llama. El animal mítico del altiplano. Una llama formada por una llama. Mi amigo buscó las palabras para describir lo que había ocurrido, pero no las encontró. Me miró y luego se fue. Sin embargo, había dicho todo. Y en realidad, la muerte en estado natural es el fin de la vida, es cuando ya ese espíritu que tomó a esa materia en el momento de ser engendrada ha cumplido su etapa de perfeccionamiento posible, cuando ya el espíritu vuelve a alcanzar el estado de Abuyé, vuelve a recuperar la luz que perdió. Y la otra básica es de que nosotros habitamos un espacio sagrado, no un espacio profano, sagrado, por tener origen divino. Por eso, la muerte para el guaraní es un tema
absolutamente despreocupante, porque no es el fin del ser, es nada más que el pasaje a otra etapa de ese espíritu para continuar evolucionando y ayudando a todos los seres. Automáticamente nos lleva a otro estado de comportamiento, a otro comportamiento como seres humanos. Y nos inquieta mucho saber que se trata de una vida activa, llena de interrogaciones y atravesada por lo que para nosotros es, en todo caso, la agitación extrema, que es la interrogación por la muerte, ¿no? En el próximo bloque, las huellas de lo eterno sobre las efímeras ciudades. El llamado de la especie, la tribu interior. En este chamanismo nuevo, en este chamanismo moderno, creo que el secreto está en la transformación interna por medio de esa visión de uno mismo y de un concepto de ser flexible en todas las situaciones de la vida. Porque hay seres que creen que tener la cualidad espiritual como conocimiento da poder. Cuando uno tiene la intencionalidad sensata, correcta y coherente, puede desarrollar sabiduría y no lo considera poder. La tierra se eleva y llora. Luego suelta sus ríos y riega sus cicatrices. Ahora se acerca el tiempo de la cosecha. El saber de los antiguos vuelve a hablarse sobre la tierra. El idioma del mundo volverá a ser uno. Y más allá de las razas, hablará el amor. Nada se te va a abrir si uno no está abierto, ¿no? Y como lo bueno generalmente es delicado y sencillo, uno lo tiene que ver. Como decía mi amigo el doctor Rubén Orellana, la primera ley es que todo es cíclico. Este conocimiento fue silenciado durante 5 siglos. ¿Y por qué ahora, 500 años después, tú y yo, amigo televidente, nos colocamos alrededor del fuego y nos perdemos en el pulso del tambor? ¿Qué es lo que nos aguarda en el transcurrir de las eras? ¿Por qué los antiguos volvieron a hablar? Antes de la llegada de los españoles, nuestros mayores sabían que iba a haber un Pachacútec. Pacha es tiempo, espacio. Cútec es el retorno del tiempo y espacio. Y cada 1000 años es un sol. Entonces, en la mitad de cada 1000 años ha habido siempre este Pachacútec. Cuando en 1992, 45 hermanos ancianos, conocedores de la espiritualidad, se reunieron para un congreso importante, se retiraron a la parte selvática, hicieron videncia y vieron de que la tierra estaba por ser cubierta en parte por agua que iba a estar subiendo a partir de la desaparición de esos hielos eternos que posee parte de las montañas y también en los polos. Cada idioma tiene sus propias llaves, pero en la totalidad encontramos semejanzas implacables. El vínculo con la tierra que nos hace crecer y la naturaleza que nos ayuda a vivir. El conocimiento como poder, el aprendizaje como tarea. En la cultura guaraní, el hombre mayor que alcanza la sabiduría es Arandú. Ara es la raíz de lo que es Arap, que es el universo. Y Ndú es la raíz de Gendú, que es escuchar, y también es la raíz de Ñandú, que es sentir. Por consiguiente, para el guaraní, el sabio es aquel
que puede sentir y escuchar los latidos espirituales de todo el universo. Es buscar el equilibrio entre la energía de ese cuerpo, que es la parte más grosera de nosotros, con el espíritu de la naturaleza, con la montaña, con los elementales, con el árbol, inclusive con los animales y, por qué no, con las casas también, ¿no? Lo importante es respetarnos mutuamente. Acá no hay superiores ni inferiores, sino que somos diferentes, porque somos de diferentes grupos étnicos, de diferentes grupos de culturas ancestrales, pero al fin y cabo estamos ligados, estamos unidos con estas sabidurías. Cada mundo es una tribu, cada tribu es un cuerpo, cada cuerpo es un universo. Ahondemos en nuestra tribu interior, porque ahí está nuestro chamán. Y si encontramos a ese viajero, a ese brujo, a ese chamán dentro nuestro, estaremos preparados para cambiar, para transformarnos, para encontrar nuestra gran seguridad espiritual. Dios te bendiga, hermanito. Ya estás otra vez en tu sitio, en tu lugar, en tu casa, nuevamente. La sensación, primero, que uno es muy pequeño y que necesita mucha protección, que, bueno, que necesita cuidado, que no se puede hacer todo lo que uno puede quisiera, no sé, muchas cosas se van dando solas. Uno no puede pensar que se construyen respuestas como si se tratase de un diccionario enciclopédico o una concepción de la ilustración, pues, ¿no?, del estilo clásico de pregunta-respuesta. Se trata de, más bien, la devolución de muchas preguntas existenciales. Esto domina el campo de la producción y del análisis cultural de los chamanes, y me parece que nos ofrece precisamente por eso un campo de especulación muy complejo. El camino del chamán está abierto a todos los impulsos que nos acercan a nuestra raíz primitiva. Cuando reunimos a nuestros amigos alrededor del fuego, cuando nos concentramos en hacer un alimento, y cuando hacemos el amor. Entiendo que vamos hacia una cultura donde tengamos un sintonizador variable en nuestra mente, donde podamos fácilmente sintonizar lo abstracto. Y la precisión que se ha alcanzado con lo abstracto es notable, ¿no? Pero que también podamos tener precisión en lo mesodimensional. Pues yo diría que soy como un loco que busca en la vida esa magia de la imaginación y del niño que todo lo puede hacer, ¿no? Y yo quisiera seguir siendo niño, aunque a veces perdemos esa distancia debido a todos esos conceptos que hemos creado en esa parte material y que no nos permiten volver a esa magia de nuestro espíritu. Podemos escaparnos de la vida y llevarnos nuestro cuerpo. Podemos ser siempre jóvenes y viejos, porque no existen los plazos en el flujo del continuo de la creación. Gracias a todos nuestros amigos, a los yatiris, a las machis, a los pacos y a tantos otros. Y gracias a ustedes por acompañarnos y ayudarnos en este intento de descifrar lo indescifrable. Y gracias por darnos a conocer su saber, el saber chamánico. Hasta la próxima semana, en que volveremos a estar con un gran misterio y vamos a atravesar juntos la otra puerta. Gracias por estar, compañero de ruta. ¶¶